8 y cuarto. Cuando vine aquí hace una semana, Fernando me dijo que esta residencia era un lugar tranquilo. Pues no será en las noches de tormenta, o cuando a don Braulio le dan los ataques de tos. No sé qué pago yo o qué pagan mis hijos por tenerme aquí para que no dé la lata. Un dineral, seguro. Pero las paredes son tan delgadas que porque yo sé que mi vecino de habitación está enfermo, pero la primera noche que pasé aquí con los gemidos, pues yo creí que se estaba echando un polvito con alguna interna. Pero no, no, ya sé yo que ese pobre diablo no puede. Bueno, yo tampoco. Ya sé, tome usted Viagra. ¿Pero para qué voy a querer yo eso aquí dentro? A ver, ¿para colgarme el abrigo? No. Aquí muchas cosas se quedan fuera de servicio. Otras, sin embargo, entran en funcionamiento, no lo niego. Don Braulio, por ejemplo, se ha convertido en un buen amigo. Era policía nacional, uno de aquellos que iba repartiendo leña detrás de los estudiantes cuando el generalísimo estaba ultimando su mudanza al Valle de los Caídos, y ahí sigue todavía. Ay, sí. Ahora don Braulio no le funciona bien la cabeza y se pone a corretear torpemente por los pasillos como si todavía llevara la porra para repartir hostias. Quizá yo esté algún día como él y me crea la pasionaria. Lo divertido que lo vamos a pasar don Braulio y yo correteando por los pasillos. Ay. Bueno, por ahora me defiendo de la enfermedad. Aquí en la residencia todos tenemos algún mal, y el que no está enfermo es demasiado viejo, lo cual es lo mismo. Aquí somos todos un idéntico paisaje en este bodegón de fruta pocha. La única diferencia es que algunos vienen a visitarlos casi a diario. Otros, sin embargo, se pasan semanas sin que venga nadie de visita. Yo no pierdo la esperanza, ¿eh? Mis hijos, aunque me hayan dejado aquí, yo sé que me quieren. Y mis nietos, bueno, de mis nietos no sé qué decir, ¿eh? Porque hoy día los chavales tienen otras preocupaciones, viven alegremente sin responsabilidades, y todo esto de la familia, pues, les suena a chino. Yo creo que no voy a tener problemas de visitas con ellos. De los tres que tengo, dos están en Boston viviendo con Lupe, mi hija, y su marido muy negro. El otro, el hijo de Fernando, pues dice que no viene aquí porque le deprime este lugar. Toma, y a mí. Pero no le culpo. Entre quedarse el chaval jugando con la PlayStation, o como se llame la puñetera maquinita esa, o ir al cine, o venir aquí a ver a su abuelo Chocho a que le cuente las batallitas de cuando estaba trabajando de portero en un teatro, pues, ¿qué va a hacer el chaval? A tomar por culo el abuelo José.
Ya me imagino yo a mi hijo Fernando diciéndole al chico, vas a ir a ver al abuelo, y el otro sin prestarle mucha atención, no, no sé, papá, no sé, espera, espera. Se preguntarán por qué dije antes lo de su marido muy negro. Verán, George, que es mi yerno, es el primero que se muere de la risa cuando me escucha decirlo. Pero se ríe aún más cuando mi hija Lupe se solivianta. Verán, verán, todo ello viene de muy atrás. Aquí está la noche que Lupe nos dijo que salía con un chico. Mi esposa Sara y yo, pues no nos extrañamos. 23 años, la carrera casi terminada, pero mi niña siempre ha sido parca en palabras, sí. Y Sarita, que conocía más a la chica que yo, claro, pues la noto nerviosa. Tranquila, hija, si él te quiere y tú eres feliz, ya mamá, pero es que hay algo más. Sarita me miró a mí. Yo miré a Sarita. Luego los dos miramos a Lupe. Hija mía, eres universitaria. Hay que ver, toda la vida lo mismo. No, no es que aprobemos las relaciones antes del matrimonio, hija. Pero eso es un atraso. Que no es eso, mamá, que no estoy embarazada. Entonces sacó del bolsillo aquella foto de George y se la entregó a su madre. Sara se quedó mirándola así un buen rato, porque claro, no veía bien sin gafas. Y dijo así con despiste, este muchacho es negro, ¿no? Y mi niña coge la foto y se sonríe y le dice, sí, un poco. Entonces tomo yo la fotografía y digo, coño, un poco. Es negro, negro. Pero vamos, muy negro, ¿eh? Desde entonces, George es muy negro. Es curioso, ¿verdad? Siempre escuché aquello de antes de que a mis hijos se les pasara por la cabeza el traerme aquí, aquello de es lo mejor para ti, o el socorrido es por tu bien, y una mierda. A mí qué bien me va a hacer estar aquí. Se supone que yo debería estar en casa de Fernando, o de Lupe, o en mi casa, si la tuviera todavía. Pero me convencieron, no me dejé convencer para venderla. Mira que era bonita mi casa. Me dijeron... Papá, ya es muy grande desde que mamá no está. Y los tres nos abrazamos y lloramos un poco juntos. Mira, Lupe estará encantada de que te vayas con ella mientras yo hago los cargos. Cuando todo esté listo, te vienes con nosotros. No quiero que estés solo, papá. ¿Y qué va a hacer un viejo como yo en la casa de un hombre como tú? Venga, Fernando, eres libre. Tu hijo ya puede volar y yo solo seré una atadura. Con el niño hecho un hombretón, tu exmujer dejará de darte de coñazo. Seguro que encontrarás alguna mujer que... ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, mi casa. La vendí. O la malvendí, porque yo nunca he visto un duro, ¿eh? Mis hijos me dijeron, papá, este dinero no se toca. ¿Y cómo no me iba yo a fiar de mis hijos? Me enseñaron papeles, escrituras, cuentas, números. Pero yo nunca he entendido mucho de esas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy yo aquí? Si mi hijo Fernando se empeñó en que me fuera a vivir con él. Hace un año Lupe se fue a vivir a América. Cuando yo llevaba ya instalado con Fernando,
Pues 2 meses. Al principio no fue mal, no. Pero mi hijo se creyó que yo todavía era el mismo que trabajaba 10 horas seguidas de pie, como cuando tenía 25 años. Fernando se olvidó de que un viejo siempre es un viejo, siempre. Al que cuando no hay que llevarlo al médico hay que cambiarle las sábanas o ponerle pañales porque se lo hace encima, como cuando era un niño. Y aquí estoy, al final aquí estoy, claro. ¿Por qué? Porque mi hija Lupe está en los Estados Unidos y tampoco quieren que me compre una casita para vivir yo solo. Aunque de eso me alegro, porque así no me tienen que llevar de un lado a otro, de una casa a otra, como si fuera una pelota, hoy aquí, mañana allí. No. Luego llegó esa chica, Muriel. Ya no hizo falta de que Fernando se convenciera. Con mi hija en los Estados Unidos, ¿qué hacía yo allí? Mi hijo siempre enfrascado con sus cosas, casi sin prestarme atención, claro, limitándose a darme un beso al volver su novia, evitando comer conmigo en la mesa para no tener que oírme, escucharme, sorber la sopa. Y Pablito ya lo sabe. 10.000 puntos, 10.000 puntos. Este lugar que llaman residencia, porque llamarlo así suena mal, es muy malo. Pues debe de ser, supongo, y lo estoy comprobando en esta semana que llevo aquí, pues como una cárcel para viejetes. Todos son normas estrictas. Enfermeras con bata blanca que están aquí seguro porque no pudieron estudiar otra cosa y que no tienen ninguna vocación. Te llaman abuelo como si te conocieran de toda la vida. Y porque te ven el culo y te lo limpian, se creen con derecho a llamarte así. ¡Tenemos un nombre! Y además aquí hay gente que ni siquiera tiene nietos. Casi no me reconozco. Aquí debía tener yo 6 o 7 años. Es extraña la vida. Yo la llamo el círculo impreciso. Nacemos, nos enseñan a andar y nos ponen unos pañales durante un tiempo porque no somos capaces de retener y controlar nuestras necesidades. Después nuestros padres nos llevan al colegio. Es por tu bien, te dicen. Lo ven, es o no un círculo. Luego crecemos, nos enamoramos, nos casamos y tenemos hijos, y al poco el declive. Pronto miras el calendario y te das cuenta del transcurrir del tiempo. Y lo que hasta ayer era una fotografía, era un recuerdo de juventud, pues hoy se convierte en una fotografía ajada por el tiempo. Y a veces lloras, porque no te resignas a la vejez, a que venga a enredarte las piernas con la cuerda de los años. Y otra vez los pañales, y un andador para no caerte, como al principio del círculo. Pero desnudados por el tiempo, que nos quita la memoria y, lo que es peor, nos afana la dignidad. Me estoy poniendo un poco triste y no quiero que Fernando me vea así. Dentro de poco va a venir a visitarme para que vaya con él a desayunar. Bueno, eso al menos dijo ayer y anteayer y el otro. Pero siempre tiene muchas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Vino a verme el primer día y el segundo, pero hoy es domingo y desde el miércoles no ha venido nadie. Y eso aquí es mucho tiempo, sí. Bueno, yo,
yo no le guardo rencor, por haberme encerrado aquí. Sí, sí, he dicho encerrado, porque ¿a qué si no vienen los barrotes en las ventanas? ¿Acaso piensan que me voy a tirar? Es un primer piso, hombre, como no me lance 3 o 4 veces. Diga, Lupe, mi niña, pero ¿qué hora tenéis ahí, mujer, para que me llame? Yo es que me hago un lío, No, hija, no, ¿qué va? Ya sabes que yo me levanto tarde. Y ahora que estoy en este hotel Arrugas y me lo hacen todo, pues me levanto con menos prisa. No, Lupe. No, sí, no soy irónico, hija. Es que me lo tomo con humor. Bien, estoy bien, hija. Fernando, sí, me llama todos los días, aunque sea para decirme que no viene. Que no, mujer. Sí, yo no me enfado. Pablito, Pablito, sí, Pablito vino a verme una vez. Está hecho un santo con tanta visita, yo creo que acabará en una ONG. Lupita, vas a venir. Ya falta poco para la Nochebuena. Anda, anda que con lo que debe costar esto, ya podían renovar el nacimiento, Sí, claro, sobre todo el árbol de Navidad, que tiene más espumillón que bolas. Y no veas si lo han puesto sosito. No, Lupe, no. No, de verdad, que no estoy negativo. Ya lo sé, yo también te echo de menos. Sí, ya sé que me quieres, hija. No, Lupe, no hagas conjeturas y empieces a repetirme eso de que si estuvieras aquí yo viviría en tu casa. La verdad es que no me imagino yo a George, muy negro, pues tomándose unas bravas conmigo mientras vemos el fútbol. Ya. Sí, ya sé que a tu marido no le gusta el fútbol. Bueno, ni el fútbol, ni el cine, ni salir, ni nada de nada, hija. Siempre ha sido como el árbol de Navidad, muy sosito. Oye, ¿y mis nietos? Dales un besito de mi parte y diles que los quiero mucho. Y que han puesto en la sala de lectura 2 ordenadores con internet. Vino a inaugurarlo el alcalde, como hacía Franco cuando los pantanos. Y no veas, Marisa, una que yo creo que la echaron del convento por beata, se enchufó al cacharro y empezaron a salir tías en pelotas. Y al rato estaba el salón de bote en bote, hasta que llegó la directora, que es una estirada de narices, y nos privó de la panorámica montañosa. Sí, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos el accidente ha creado afición a las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Mucha gente dice, todos, Lupe, los ordenadores no dan abasto. Y don Braulio, del que ya te he hablado, estará enfermo, pero es un cachondo. Bah, ¿sabes? Cada vez que se cruza con Marisa, le dice, señora, ¿qué puso usted en el aparatito para que salieran ese cacho hembras? Y la otra, que es como la señora Rottenmeier, le dice, cochino, cochambroso. ¿Cómo? Ah, que ya tienes que colgar. ¿Tan pronto, hija? Bueno, no pasa nada. Dale un beso a los niños y diles que los quiero mucho, Y dale otro beso a George. Bueno, amor, cuídate. A veces no sé quién está más lejos de aquí, si Fernando o Lupe. Desde que llegué a la residencia, pues me he dado cuenta incluso que ni pensar es lo mismo. En casa ponía música clásica. Me tumbaba en la cama, cerraba los ojos y
y pensaba lo que había hecho ese día. O programaba algo para el fin de semana, no sé. Estar con los compañeros del teatro, ir a ver una función, ordenar las cosas del garaje. Pero ya no puedo. Aquí no. Bueno, en realidad sí que puedo. Lo que pasa es que cuando cierro los ojos y me acuesto, pienso lo que he hecho ese día y lo confundo con lo que hice ayer y anteayer. Fernando me ha dicho que me va a traer un aparato de esos con CD para que escuche música, sí. Esa música que me devuelve la libertad. Y que todavía escucho cuando cierro los ojos. Y la escucho tal y como sonaba en mi antiguo tocadisco o sobre el escenario de mi adorado teatro. ¡Qué tiempos aquellos! Oh, paraban enfrente unos autobuses enormes de los que se bajaban unos músicos alemanes o rusos que te saludaban al pasar o entraban dentro casi sin mirarte. Luego se ponían a afinar cada uno por su sitio durante un buen rato. Después sonaba la sirena, se apagaban las luces y empezaba el concierto. Todo aquello ya terminó. Ahora esto es como un reloj enorme que te recuerda las horas con las comidas o con la toma de la medicación. A las 9:30 desayuno, a las 14:00 almuerzo, a las 17:30 merienda, a las 20:45 cena. Y así un día y otro, como si la vida me vigilara para que no me aparte de la vía que ha de llevarme a esa estación. Para José, con amor, 18 de agosto de 1958. No creo en la suerte, pero sí en el destino. El mío me llevó a vivir con mi mujer 52 años. 52 años en los que no tuve nunca que decirle aquello de soportar a mi esposa. Y creo que ella tampoco tuvo que decirlo de mí. Sara, 2 años ya sin ella. 2 años. ¿Quién me lo iba a decir a mí tras aquella visita al médico por sus continuos resfriados? ¿Está usted seguro, doctor? ¿Y no hay una forma de...? Quiero decir, ¿no hay un tratamiento que...? Bueno, comprendo. Y se apagó mi florecilla. Se apagó. Como una velita, en silencio, sin quejarse. Nada. De pronto se fue. Unos años antes, charlando, me dijo: pues a mí me gustaría morir a solas contigo, nada más. Anda, mujer, no pienses en eso ahora. Y 5 o 6 años después, estaban conmigo Lupe y George en la habitación. A Lupe le sonó el teléfono y George fue a avisar de que se acababa uno de los goteros. Entonces Sara me apretó la mano, cerró los ojos. Qué estúpido consuelo me resulta a veces pensar que en esos segundos mi esposa hubiera cumplido su deseo. La viudez es una palabra horrenda. A veces te encuentras tan solo, te encuentras como un niño encerrado en una habitación oscura y tienes miedo. Yo todavía lo tengo, ¿eh? Me da pavor levantarme por las mañanas, empezar el día sin ella a mi lado. Pero siempre al final me destapo y me digo: vamos, José, que a Sara no le gustaría verte así, hombre, hazlo por ella.
y me levanto recordándola, llorándola, o riéndome de sus cosas según me dé. Sí, sí, la soledad es muy dura. Por eso yo quiero aferrarme a mis recuerdos para que me lleven intactos hasta la tumba. Antes de que ella enfermara y yo me jubilara, pues tenía la costumbre de visitar la casa de Miguelín. Era uno de esos bares con la barra interminable de acero inoxidable y mesas de madera. Miguel abría a las 7 de la mañana y empezaba a servir cafés y carajillos, hasta que un día dijo que lo dejaba, que sus hijos no querían seguir con el negocio y que él estaba ya cansado, que traspasaba el bar, y lo traspasó a unos ingleses que lo convirtieron en una especie de taberna a la que yo creo que ninguno de nosotros puso jamás el pie allí. Ahora va a dar de comer a las palomas cuando está sereno, porque Miguel siempre fue bebedor, al que en una ocasión tuve que ayudarle a cerrar el bar. Los jubilados que iban allí ahora creo que se reúnen en uno de esos centros de mayores, una especie de club de putas, pero bueno, mucho más insulso, con talleres de teatro, actividades, excursiones a museos y a monumentos. La jubilación tiene cosas muy extrañas. Yo nunca he entendido cómo un hombre hoy vale y mañana, aunque esté hecho un roble, se tiene que ir a su casa y no trabajar más. 45 años. 45 años trabajé yo en el teatro y anda que no vi yo cosas allí. Allí llevaba a veces a mis hijos. Fernando se quedaba mirándolo todo pasmado mientras yo le decía muy orgulloso: mira, mira, en aquel camerino estuvo Celia Gamer y en ese otro Antonio Machín. Pero él estaba mirando los cables, las tramoyas, los mecanismos del telón. Desde pequeñito siempre tuvo claro que quería ser arquitecto. Y no me hacía mucho caso. Bueno, casi como ahora. Con Lupe era distinto. Su madre me la dejaba a las 9 de la noche en el teatro, cuando ya estaban las oficinas cerradas y no había ensayos programados. Entonces me tomaba de la mano y íbamos juntos recorriendo los pasillos silenciosos y oscuros del teatro vacío. Cuando llegábamos al escenario, ella me decía que le encendiera las luces de la tramoya. Entonces yo me sentaba en la primera fila, esperando a que ella actuara para mí. Corre, corre. ¿Cómo era esa canción que ella me cantaba y que me gustaba tanto? No me acuerdo. Me acuerdo de mis padres, Elvira y Eulogio. Me acuerdo de los dos, ¿eh? Pero sobre todo me acuerdo de mi madre, que las pasó canutas conmigo en cuanto tuve edad de salir solito. No tuve hermanos. Y las madres son muy cuidadosas con sus hijos cuando es uno solo. También me acuerdo de mi padre, claro. Todavía parece que huelo su colonia. Don Eulogio, como le llamaban los
amigos en el barrio. Era un hombre culto que leía prosa a mi madre. Por las noches le leía en la cama a Galdós y le recitaba aquellos versos de Quevedo con aquella voz grave que tenía. Durante la guerra, cuando atronaban las bombas, mi padre apagaba las luces, si no la habían hecho antes las autoridades. Y entonces encendía un quinqué pequeño y empezaba a leer, como si tal cosa. Amaneció. Hielo aquí en camisa a todos los estudiantes de la posada a pedir la patente a mi amo. Él, que no sabía lo que era, preguntóme qué quería. Y yo, entre tanto, por lo que podía suceder, me acomodé entre dos colchones y solo tenía la media cabeza afuera, que parecía tortuga. Entonces caía un obús y mi padre cerraba el libro para gritar: ¡Hijos de puta, fascistas! Mi madre se santiguaba y él, la única preocupación que tenía era volver a recuperar dónde había dejado el texto. Un día, después de un bombardeo, salió a la calle a ayudar a los heridos, como hacía siempre. Lo mataron en la puerta de la casa. Le echaron la culpa a los nacionales, pero en la casa siempre supimos que fue un vecino de la calle que le tenía mucha envidia a mi padre. Pero lo que es la vida, ¿eh? A los dos días murió él. Una bomba destruyó su casa y mató a toda la familia. Mi padre. Más de una aguantada me dio, ¿eh? No sé muy bien por qué, pero seguro que me la merecía. Y no por eso, pues, pillé traumas ni leches de esas. Hoy día ya no le puedes dar ni siquiera una colleja a los niños. Y así sale. Mi nieto, y no lo digo porque no venga a visitarme, ¿eh? Está hecho un tunante. Cada vez que le oigo cómo le habla al padre, y mira que lo quiero, ¿eh? Pero si es que le dice hasta tío. Don Braulio siempre me lo dice: José, que los niños son lo que ven y lo que escuchan. Si los enseñas, aprenden. Y si no los enseñas, no aprenden. Así de claro. Ya, pero yo enseñé al mío. Sí, sí, me dice, antes de que esa nube le aborrasque la cabeza, cada vez con más frecuencia. No es que esto sea un manicomio, ¿eh? No. No, pero hay más casos. Está Ana. Ana, que se cree que todavía tiene 15 años, a veces, aunque lleve 4 en una silla de ruedas. Y María, que dice que por las noches se sube a una silla para rezar, porque así Dios la escucha más cerca. Son los años nada más. Aunque nosotros queramos convencernos de que es otra cosa. Pero no es así. Ahí va el carro con la comida. Oh, esa es otra, la comida, ¿eh? No es que esté mala, pero a veces sí, ¿eh? El otro día nos pusieron una paella sin sal, porque aquí el que más y el que menos tiene la tensión a 220. Pues ahí estábamos, dale que te pego al arroz, cuando en la mesa de al lado, pues encontraban una gamba, pues la celebraban como si fuera un bingo. La comida. Todos los días ocurre algo en el comedor. A ver si me acuerdo de el parte de incidencias o del nombre de mis compañeros de condumio. Están Juan, que se atraganta con la sopa, Luis, que se quema con las croquetas, Carmen, que empieza a toser con el arroz. Está también Pilar, que se muerde la lengua siempre con el jamón de York. Ramiro, que se mancha siempre con el postre, todos los días. Pastora,
pastor así, que se pincha con las espinas del pescado, aunque el pescado no tenga espinas. Carlos, este es lo más. Carlos, que dice que aparta, y lo hace, sí, ¿eh? Aparta los guisantes, el arroz y la carne, porque juntos no le saben igual. Y está también Doris, 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 que reza, se santigua 8 veces seguidas antes de comer. 10 si lo que le ponen le gusta, lo cual no sucede muy a menudo. Bueno, y luego están las toses, ¿eh? Las toses, porque el comedor sin toses no es lo mismo, claro. Yo me quedo al final para verlos salir a todos despacito. Algunos llevan la cara muy colorada por la comida, ¿eh? Pero también por la copa de Ribera que se toman los que pueden hacerlo. ¡Vino de la casa!, dice la niña que nos da de comer, con mucho bombo, ¿eh? Y don Braulio, cabreado, le dice, ¡será de la casa de al lado, que es una droguería! Mientras le mira el culo y se toma un sorbito de su copa, que luego deja en la mesa para decirme, esta hija de la gran puta, José, yo creo que lo hace a conciencia, ¿eh? Pero tú has visto cómo anda. No, no me he dado cuenta, le digo. Pero si es que yo creo que le gustamos los dos, usted o yo. Ande a don Braulio, que no está ya la escopeta como para cazar ciervos. Y al final me da la razón el hombre. Ya, ya, eso ya pasó. Pero si viera usted cómo era Braulio López Bravo, eso mismo, un bravo. Y le digo, es que el uniforme debía causar impresión. Le digo esto siempre porque sé que luego me dice, bajando la voz, ¡ay, José! Yo creo que más bien era la porra, don José. La porra, dice. Allá debió quedarse eso. No es así de un día para otro, ¿eh? Pero poco a poco uno va perdiendo la fogosidad. Al menos a mí me pasó, sí. Por eso ahora me dedico a mirar a las mujeres desde la atalaya del deseo, practicando el quien pudiera. Compraba preservativos, pero ya hace muchos años. La última vez que fui, me acuerdo que me atendió una chica. Claro, como siempre hace. Cuando pasa, llega un señor a comprar algo que no quiere que se entienda lo que pide, pues de golpe la señorita, ¿cómo los quiere? ¿De 12 o de 6? ¿Y no tiene usted una cajita más pequeña, por ejemplo, de 3? ¡No! Al final compré la de 6. Caducaron, claro. Ya nos llaman para el desayuno. Pero hoy no voy a bajar. Si Fernando no me ha telefoneado todavía, es porque va a venir a recogerme y llevarme a desayunar con él. Sí, sí, me llevará a ese sitio de siempre, donde se desayuna a lo grande. Es una horita, ¿eh? Bueno, dos, si no... Viene con la novia y al final, pues quiere darme un paseíto. Así por un rato recupero mi libertad. Seguro que es Fernando que viene a recogerme. Sí, es él. ¿Con quién? No, no es su novia. ¡Es Lupe! ¡Mi niña! ¡Sí! Y viene con los niños y con su marido muy negro. Coche. No, 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 que no suban, ya bajo yo. Vale, gracias. Ya voy.
Ya voy, hijos.